Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a la quinta feria del libro de Cajamarca, FeliCaj 2020, que es organizada por el Ministerio de Cultura a través de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cajamarca, el Gobierno Regional de Cajamarca, la Municipalidad Provincial de Cajamarca, Alaac Yanacocha y la Universidad Antonio Guillermo Urrelo, y que tiene la colaboración, entre otras instituciones, del Proyecto Especial Bicentenario. El tema central de este año es la lectura debe continuar. Por tanto, pese a las dificultades por las que pasa nuestro país, los organizadores de la feria consideran, y todos consideramos que debemos continuar con esta actividad tan enriquecedora y liberadora. En este segundo evento, que es la primera mesa de la feria, es organizada por el Proyecto Especial Bicentenario, tendremos el conversatorio Las mujeres en la independencia, con Sara Beatriz Guardia y Sofía Pachas Maceda. Antes de entrar concretamente, digamos, al contenido de la mesa de ahora, a nombre del Proyecto Especial Bicentenario, queremos, en primer lugar, agradecer a los organizadores de la Feria de Cajamarca, a las invitadas por estar aquí, y recordarle, digamos, contarle al público que nos acompaña, que el Proyecto Especial Bicentenario, que se construyó para conmemorar, ¿no? Para ser parte de la agenda, para ejecutar la agenda de conmemoración, tiene dos propósitos, ¿no? Uno, efectivamente, conmemorar el proceso mismo de la independencia y el momento de la independencia, y el otro es reflexionar sobre la vida republicana, sobre estos 200 años de vida republicana, cómo hemos llegado hasta aquí y, por supuesto, principalmente, cuáles son los retos, ¿no? Cómo pensar hacia adelante. Y en esa dirección, digamos, los invitamos a ver, hemos hecho una serie y seguimos haciendo una serie de actividades que pueden encontrar en la web, que es bicentenariodelperú.pe, y entre esas, una de las cosas más importantes es la Biblioteca Bicentenaria, ¿no? Que está allí, que es bicentenariodelperú.pe/biblioteca, y ya van a encontrar ahí libros, van a encontrar allí podcasts, audiolibros, y pronto van a empezar a aparecer, vamos a empezar a poner a disposición documentos, un archivo documental sobre la independencia y sobre la República, pensado para la ciudadanía en general, para el uso, para libre uso, libre descarga, etcétera, pensado fundamentalmente también para la escuela, para los adolescentes. Este año es un año particularmente difícil, digamos, la pandemia que nos ha golpeado a todo el planeta, pero al Perú en particular nos ha puesto en en un lugar en el que es imposible no reflexionar sobre nuestros problemas estructurales, sobre en qué ha fallado el país, y la movilización social de estos últimos días, que no ha parado además, que sigue, nos está revelando una ciudadanía despierta, ¿no? Digamos, que hay que pensar no solamente desde las instituciones, que es muy importante, sino también desde la ciudadanía y qué significa, cuál es el rol de la ciudadanía en los procesos sociales, ¿no? Nos hace ver que las fechas no son solo efemérides, sino que son partes de procesos sociales, ¿no? Y justamente en esa dirección, en la dirección de pensar en los procesos sociales y el rol de la ciudadanía, es que tenemos este conversatorio, ¿no? En el que vamos a precisamente pensar cómo han participado las mujeres en este largo proceso de la independencia de Perú. Y para eso nos acompañan Sara Beatriz Guardia, que es una escritora peruana y profesora, investigadora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de San Martín de Porres, de Lima, que también es fundadora y directora del Centro de Estudios de la Mujer en la Historia de América Latina, CEMAL, directora de la Comisión del Bicentenario Mujer e Independencia en América Latina, y autora, entre otros libros y textos, del libro Mujeres Peruanas, El Otro Lado de la Historia, cuya primera edición es de 1985, pero que ya va, creo que por la quinta edición. Y nos acompaña también Sofía Pachas Maceda, que es candidata a doctora en Historia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, licenciada en Arte, Educación y magíster en Arte Peruano y Latinoamericano por la misma casa de estudios, que ha publicado también libros y artículos sobre producción artística de las mujeres o sobre ellas en el siglo XIX y XX. Entre ellos, ¿no? Ha estudiado el caso de María Parado de Bello. Así que, bueno, vamos a comenzar con Sara Beatriz Guardia. Bienvenida, Sara Beatriz.
Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, pero además me parece significativo e importante que se inicie la Feria del Libro con un tema que ha sido muy difícil al comienzo de estudiarlo y de investigarlo, que es la presencia de la participación de las mujeres en la independencia del Perú. Iniciamos este trabajo en el 2009 para hacer la Comisión del Bicentenario Mujer e Independencia en América Latina. Hicimos un simposio y después un congreso, y en ese congreso una declaración de Lima. Entonces, me da mucho gusto empezar esta Feria del Libro con este tema. Asimismo, quisiera contarles que CEMAL está convocando a un simposio internacional Las Mujeres en la Independencia del Perú para el próximo año. Así que empezamos y muchas gracias nuevamente por la invitación. Reconstruir la participación de las mujeres que lucharon por la independencia del Perú plantea la necesaria revisión de cómo ha situado la historia oficial su implica la reconstrucción de una historia donde las huellas de las mujeres han quedado minimizadas, olvidadas, ignoradas. Una historia fundada en personajes de la élite, batallas y tratados políticos, escrita fundamentalmente por hombres de la élite, de las clases dominantes y pueblos dominantes que interpretaron los distintos procesos que ha seguido la humanidad de acuerdo con la división de lo público y lo privado, que articula las sociedades jerarquizadas. Reconstrucción, que además es muy importante tener en cuenta que nuestra historia ha estado dominada por hasta inicios de los estudios de la etnohistoria, claro que sí, pero hasta ese momento dominada por el concepto de la hegemonía, del concepto eurocéntrico, según el cual se concibe a Europa como el centro y el sistema de valores de la cultura europea como el sistema de valores universales. A partir de lo cual, el término descubrimiento implica admitir que antes de la conquista española no existió ninguna cultura. De acuerdo a la ideología según la cual los pueblos indígenas eran, cito, formados por sociedades sin escritura, atrasados y primitivos. Es decir, no había nada. Y esto no es así. El imperio de Tahuantinsuyo, que abarcó desde Chile hasta Colombia, tuvo una formación de varios miles de años y sí tenía una cultura y sí tenía una perspectiva. Durante el virreinato, la explotación a los indígenas a través de rígidas formas de subyugación, como los tributos, la mita, los obrajes y los repartos, produjo evidentemente el ingreso más importante del presupuesto español, pero a la par jugó un papel relevante en la construcción de la nueva sociedad al convertirse en instrumento de maltratos y atropellos. Son numerosos los levantamientos que este sistema de dominación produjo apenas, por ejemplo, iniciada la conquista, que es importante estudiar esto. Banco Inca se subleva en 1538. Llegando y llega a sitiar el Cusco y Lima, y posteriormente hay una resistencia de varios años en Vilcabamba. En la década de 1600 estalla la violencia en el altiplano, en las minas de la Licota en Puno, pero es a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, coincidiendo con la crisis del virreinato, que las protestas se suceden de manera constante. A fines de mayo de 1742, en las misiones franciscanas de los actuales departamentos de Junín y Pasco, estalló un movimiento importante liderado por Juan Santos Atahualpa, que durante 10 años fustigó a los españoles desde el sur andino. En todo este proceso, la participación y presencia de las mujeres fue anónima. No existe ningún registro ni de sus nombres, ni absolutamente nada que se parezca hasta finales del siglo XVIII, que se produce la rebelión de José Gabriel Condor Canqui y Túpac Amaru, en la que hubo una significativa presencia de las mujeres en puestos de mando y responsabilidad liderados por Micaela Bastidas.
José Gabriel Cóndor Canqui Túpac Amaru, nació el 19 de marzo de 1738 en el pueblo de Surimana, distrito de Tungazuca, provincia de Canas, Cusco. Era el segundo hijo de Rosa Noguera y de Miguel Túpac Amaru, gobernador del pueblo de Surimana, descendiente de Manco Inca y bisnieto del Inca Huayna Cápac, señores que fueron de estos reinos, como lo dice el propio José Gabriel Cóndor Canqui. En cambio, Micaela Bastidas descendía de una familia pobre y sin ningún rango. Nació el 23 de junio de 1748 en el pueblo de Pampamarca. Quedó de muy niña huérfana, igual que Túpac Amaru, y su infancia, como la de sus hermanos Antonio y Pedro, fue difícil y con restricciones. Según el acta de matrimonio, se casaron en el pueblo Surimán el 25 de mayo de 1760. Él tenía 22 años, Micaela 16, y de su unión nacieron tres hijos: Hipólito en 1761, Mariano en 1762 y Fernando en 1768. El sábado 4 de noviembre de 1780, Túpac Amaru le tendió una emboscada al temido corregidor Antonio de Arriaga y, después de todo un proceso, se lo ejecutó. Poco después promulgó el primer bando de libertad de los esclavos, es la primera manifestación a favor de los afrodescendientes. Y en la madrugada del 18 de noviembre se produjo un gran enfrentamiento con el ejército español, que retrocede ante el avance impetuoso de los rebeldes. En esta lucha, se incendia la iglesia de San Garará, lo que sirve para que el obispo lo excomulgue a él y a todos sus seguidores, cosa que fue importante. Entre fines de noviembre y fines de diciembre, Túpac Amaru va hacia el sur para extender la sublevación, subir hasta el Alto Perú y entrar al Cusco, que será el objetivo. Lo reciben triunfalmente en todos los pueblos: Canas, Sacomayo, Canchis, Chumbivilcas, Puno, también en los valles de Arequipa y Moquegua. Es en el curso de estas acciones que la presencia de Micaela Bastidas es muy importante, se perfila además de una manera definitiva. ¿Por qué? Porque ella queda al frente de la parte política y administrativa de Tungazuca. Fíjense qué importante es su presencia, que Túpac Amaru la deja a ella cuando él avanza para aumentar la sublevación, la deja al frente de Tungazuca. Y efectivamente imparte órdenes, otorga salvoconductos, lanza edictos, dispone expediciones para reclutar gente y envía cartas a los caciques. No vacila en dirigir cartas a gobernadores y con un tono culminante. Por ejemplo, dice en una carta: "En breve pasará mi marido a la ciudad del Cusco con la correspondiente guarnición, por lo que es necesario que la gente de vuestras mercedes está alerta para bajar luego que corra la noticia y recibirla". Y firma doña Micaela Bastidas. Es importante también estudiar su correspondencia, porque ahí se ve cómo la gente más cercana a Túpac Amaru, que estaba en puestos de mando, le escribe a ella, y le escriben las mujeres también que están luchando y que están participando. Entonces, esta correspondencia es bien interesante para ubicar cuál es la relación. Y en estas cartas, son cartas destinadas a informarle cuestiones puntuales, solicitudes de justicia, de que dirima, que actúe, a través de lo cual te das cuenta que tenía autoridad suficiente para juzgar y sentenciar. También, entre el 23 de noviembre de 1780 y el 23 de marzo del 81, Micaela le dirige 19 cartas a Túpac Amaru, y Túpac Amaru también le escribe en esa misma fecha. Es bien interesante, en las cartas de Micaela se puede seguir la insurrección, pero también se advierte ese tono de preocupación, de afecto. "Te encargo", le dice, "que tengas cuidado con la comida que tomares, que tiene que ser de la mano de los nuestros, de más confianza". Le aconseja varias cosas como para promover la lucha en varios lugares. La primera carta de Túpac Amaru es bien importante,
porque ahí le dice, bueno, manifiesta la preocupación de cómo está ella con los hijos, pero también hay una parte que le dice, dile a nuestro Figueroa que no descuide con tener muy pronto las armas que están allí. ¿Qué significa esto? Juan Antonio de Figueroa, a quien Túpac Amaru llama nuestro Figueroa, era un traidor, era un cercano colaborador de Arriaga que finge, se entra con los rebeldes y se hace cargo de los cañones. Por eso en las batallas la ineficacia de la artillería resultó muy nociva para el movimiento. En algunos documentos, por ejemplo, el obispo Moscoso, ¿qué dice? Figueroa dirigía los tiros con ardid para no dañar a los ejércitos reales. El 23 de diciembre, Túpac Amaru expide el bando a los arequipeños con mensajes unitarios, se convoca una reunión a finales de septiembre y se decide marchar al Cusco, se emprende esta marcha en la que, encabezada por Túpac Amaru y Micaela Bastidas, que avanzan juntos hasta llegar a los cerros que rodea la ciudad. El 4 de enero de 1781 sitian el Cusco, pero después de 10 días de infructuosos ataques, deben replegarse. Túpac Amaru tiene que partir a Comayo y Micaela a Tinta. Durante el asedio a la ciudad, ellos se enfrentan a una situación inesperada que no había sido posible advertir, que es que el cacique Rosas de Anta y el cacique Mateo Pumacahua se atrincheran en la fortaleza de Sacsayhuamán en apoyo de los españoles, ambos endorrenegados como consta en el informe del Cabildo del Cusco de 1783. Posteriormente, Pumacahua lucha contra los españoles y es ejecutado. El 9 de marzo de 1781, el ejército español destina dos destacamentos de 2.000 hombres, cañones, municiones, distribuidos en seis columnas, y el 6 de abril, José Antonio de Arreche, al mando de una poderosa fuerza militar, derrotó a Túpac Amaru en la batalla de Checacupé o Tinta. Sin embargo, él logra escapar y se refugia en la casa de un cercano colaborador, Ventura Landaeta. Pero Ventura Landaeta lo traiciona y recibe una cuantiosa recompensa por entregar a Túpac Amaru a los españoles. Ese mismo día, además, entrega a Micaela Bastidas, que es emboscada en el camino del Imitaca. Con ella fueron apresados sus hijos Hipólito, que tenía 18 años, y Fernando de 10, Fernandito. También fueron apresados Antonio Bastidas, Cecilia Túpac Amaru, Tomasa Tito Condemaita, Úrsula Pereda, Isabel Coy y Francisca Aguirre. El juicio es bien importante estudiarlo por la brevedad del tiempo. Yo no me voy a referir a todo el proceso. Lo único que les quiero decir es que la primera en pasar el 21 de abril ante el oidor de la Real Audiencia de Lima, el juez Benito de Mata Linares, es Micaela. Es presionada para que delate a los compañeros, se le ofrecen a cosas cambios, pero ella no responde. No existen lamentos ni súplicas, ella sabe que ha llegado el final. La importancia de su presencia queda demostrada en la acusación del visitador José Antonio de Arreche. ¿Por qué la condena a muerte? Por complicidad en la rebelión premeditada ejecutada por Túpac Amaru, auxiliándolo en todo cuanto ha podido, dando órdenes más vigorosas y fuertes, invadiendo las provincias para sujetarlas a su obediencia, condenando al último suplicio al que no obedecía, esforzando y animando a los indios, dando bastones a los coroneles, a los que creían. El viernes 18 de mayo de 1781, en la Plaza de Armas del Cusco, amaneció cercada de milicias dotadas con fusiles y bayonetas. Los que iban a ser ejecutados salieron amarrados a la cola de un caballo, de caballos. Fueron ahorcados José Bermejo, Antonio Castelo, Antonio Bastidas. Se les cortó la lengua antes de ahorcar a Francisco Túpac Amaru y al hijo de ellos, Hipólito Túpac Amaru. También se le dio garrote a Tomasa Tito Condemaita. Es terrible, ¿no? Pero Micaela Bastidas y Túpac Amaru presenciaron todas las ejecuciones y de la de su hijo Hipólito. Es importante
destacar esto. Según el visitador José Antonio de Arreche, la ejecución de Micaela Bastidas, cito, debe ir acompañada con algunas cualidades y circunstancias que causen terror y sirvan de ejemplo y escarmiento. Cierro la cita. Es decir, la ejecución como espectáculo de terror para que nunca nadie más se subleve. Antes de matarla le cortaron la lengua, cito, y se le dio garrote en que padeció infinito porque teniendo el cuello muy delgado no podía el torno ahogarla. Y fue en menester que los verdugos, dándole patadas en el estómago y pechos, la acabasen de matar. A Túpac Amaru, como sabemos todos, también lo ataron a cuatro caballos. Y cuando vieron que no lo podían atar así, le cortaron la cabeza. Y no menos trágica fue la muerte de los hijos de Túpac Amaru. Varias mujeres que participaron en la insurrección también fueron ejecutadas. Tomasa Tito Condemaita, cacica de Acas, dirigió una brigada de mujeres que defendió con éxito el puente Pipinto en Paruro de las tropas españolas y posteriormente comandó un numeroso grupo que se presentó en los altos del Cerro Picho para batir la ciudad. Fue condenada a muerte. Cecilia Túpac Amaru, que participó en el sitio del Cusco, también. El 30 de junio la condenaron a recibir 200 azotes por las calles. Murió en la cárcel a causa de esto. Bartolina Sisa, esposa de Túpac Atari, que intentó represar el río para luego romper puertas y aislar las poblaciones en La Paz y Sorata, fue detenida, ejecutada. Gregoria Pasta, que combatió con Andrés Túpac Amaru, también fue ejecutada. Marcela Castro, que alentó y participó en el entelamiento de Marcapata. Lo mismo que Ventura Monjarras, la anciana madre Juan Bautista Túpac Amaru y Margarita Condori. Es decir, 2 años después, quiero recargar esto que es muy importante, 2 años después de la insurrección, cuando ya se había liquidado el movimiento, las mujeres que sobrevivieron en la gesta y los familiares de los rebeldes fueron condenados a caminar desde el Cusco hasta el Callao a pie. Debían recorrer descalzas cerca de 1.400 kilómetros atravesando ciudades del Cusco, Huamanga, Huancavelica, Huancayo, Cañete y Lima, hasta llegar al Cusco. El 1 de octubre de 1783 partió la caravana de la muerte, conformada por 75 mujeres y 17 niños. Cito, con lo que quedó limpia esta ciudad y sus provincias de la mala semilla de esta infame generación, señala un documento oficial. Concluyo señalando que ya el tiempo en ese momento de España, en el siglo XIX, había terminado. A partir de 1808 es que se dan las juntas de gobierno y estalla en 1810 la independencia. Muere en esa época Mariano Melgar durante la batalla de Machiri. Es bien importante la batalla de Higos y Surco, fue decisiva, porque tuvo como objetivo consolidar la libertad del norte y obligar a la Armada Española a abandonar Lima antes de que llegue. Y en esta batalla, en la que se levantaron los pobladores chachapoyas, a una mujer bien importante que recién se está empezando a estudiar, que es Matianza Arrimachi, que organizó a las mujeres y las condujo al frente de la batalla. Destacan en este periodo María Parado de Bellido, que va hablarle Sofía, así como Rosa Campuzano, perseguida por cantar el himno nacional, y Melchora Balandra, que sufrió castigo por ser la madre del mártir José Olaya. Conquistada la independencia, la participación de las mujeres fue olvidada, como si el hecho de ser mujer y de morir por la patria y la libertad no tuviese el mismo significado y la misma dimensión que las acciones de los héroes, todos masculinos de nuestra historia. Gracias. Gracias, Sara Beatriz. Y efectivamente, quizás habría que pensar, cuando pensamos en la independencia del Perú, en tres grandes momentos, ¿no? O por lo menos la historia los piensa así. Este momento que tiene que ver con Túpac Amaru y la gran rebelión, y que es fundamentalmente un momento liderado por indígenas y donde, como nos has contado muy bien, el rol de Micaela Bastidas no es un rol menor
¿no es cierto? En absoluto. Un segundo momento que tiene que ver con lo que también has mencionado ya en 1808, las Cortes y etcétera, y que es un movimiento sudamericano, podríamos decir, de revoluciones, ¿no? Y un tercero que es el que nos enseñan un poco desde el colegio más claramente, que empieza con el desembarco de San Martín, ¿no es cierto? Pero efectivamente, en esa década, o sea, del 808 hasta antes del desembarco, ya hay gritos de independencia, si pensamos en distintos lugares del Perú, Tacna, ¿no? Los hermanos Angulo, etcétera. En uno de los primeros libros, de hecho, en el primer libro que hemos publicado nosotros en la serie de Lecturas de la Independencia y que ya está disponible para quienes lo lean ahí en la web de Bicentenario, está los sucesos ocurridos de la pelea, digamos, de las batallas en lo que ahora es Bolivia, ¿no? En el Alto Perú, El alto. entre Pezuela y los rebeldes de La Plata, digamos. Y es interesante para pensar justamente este movimiento un poco continental. Y ahí hay una mención interesante a las montoneras, ¿no? Es decir, a las mujeres que acompañan al ejército, no liderando, pero acompañan y que están en la primera línea, llamaríamos ahora, ¿no? Entonces es interesante y bueno, ojalá que nos dé el tiempo un poquito para volver sobre eso. Pero ahora nos acompaña también Sofía, o le voy a dar el paso a Sofía Pachas Macea para que nos hable un poco desde la historia del arte. Sofía, bienvenida. Gracias. Buenos días, buenas tardes a todos y todas. Primero quiero agradecer a la invitación para ser parte de este primer conversatorio. Significativamente es elegido como tema el de las mujeres. También para mí es muy grato compartir esta charla junto a Sara Beatriz, a quien admiro como investigadora y gestora. Y también me gustaría, antes de iniciar mi intervención, hablando, recordando, hilando las historias de vida de las mujeres que es tan importante rescatar en el mundo contemporáneo, hilando esta historia de vida de las mujeres del pasado con la del presente, mencionando a alguien que es importante para mi recuerdo familiar, que es mi abuela, porque mi abuela nació en Cutervo, Jesús Muñoz Montesa. Por lo tanto, también soy parte de Cajamarca de alguna manera. Y hablar de ella, ¿no? Es para el recuerdo familiar, es hablar de una mujer trabajadora que luchó por sacar adelante a 10 hijos, ¿no? Entonces, ¿por qué estoy hablando de ella también intencionalmente? Porque es una manera de introducirme a la vida de la heroína, que es María Parado de Bellido. Antes de hablar de María Parado de Bellido, hay que también contextualizar el momento en el que ella se introduce en la historia oficial, porque obviamente ella forma parte de una historia mucho más amplia que en los últimos años se está rescatando gracias a más interesantes investigaciones donde se intenta insertar a todos los protagonistas de la historia, ¿verdad? Entonces, este momento histórico es obviamente el proceso entre la proclamación de la independencia y una vez dada la batalla de Ayacucho, ¿no? Entre 1821 y 1828 es un largo proceso, y en ese proceso, iniciado con estas luchas y que tiene este elemento simbólico que es en 1821 con la proclamación de la independencia, se da luego de unos meses después se da este sacrificio heroico de María Parado de Bellido y se sella la independencia en 1824. Es importante también darnos cuenta que ese epicentro es Ayacucho. Ayacucho en 1824 sella la independencia americana, pero también es el lugar donde nació y donde dio su vida por la independencia María Parado de Bellido, ¿no? Entonces, iniciado estas palabras, quiero empezar a compartir pantalla porque necesito que ustedes también formen parte de la imagen, ¿no? Bueno, yo soy historiadora del arte y entonces desde el arte es que yo me acerco a la personalidad, a la figura de María Parado de Bellido. Primero, aquí
la diapositiva dice el lienzo de María Parado de Bellido y Consuelo Cisneros. En esta idea de seguir uniendo historias, ¿no? Consuelo Cisneros es una pintora peruana, ¿no? Que les voy a comentar un poco más adelante. Primero, partamos con una imagen de María Parado de Bellido, y esta es una imagen de una lámina escolar, ¿no? A partir de esta imagen, hay que recordar algunos datos sobre María Parado. ¿Quién fue María Parado de Bellido? Es hija de Fernando Parado y Jacinta Cayo, nace en 1771, y le pongo allí con interrogante, porque también es importante saber que no existe mucha bibliografía, muchas investigaciones sobre María Parado de Bellido, ¿no? Entonces, hay datos, ¿no? Que, como la fecha de nacimiento, que no se está seguro, pero que gracias a investigaciones como la de Nelson Pereira, ¿no? Se han ido afinando muchos más estos datos. Entonces, nació en Ayacucho, en el pueblo de Paras, y muy joven se une a Mariano Bellido. Con él tiene 7 hijos, ¿no? Y por eso la relación que yo hacía de los hijos de mi abuela con los hijos de María Parado Bellido, porque finalmente dentro de las biografías de María Parado Bellido se suele aludir a que ella se inserta en este movimiento por la independencia a partir del amor que ella sentía por Tomás, su hijo. Entonces, esto va a ser definitivo para la historia, porque básicamente María Parado y su esposo Mariano Bellido tenían una vida, en realidad, según los datos que entrega el historiador Nelson Pereira, formaban parte de una familia estable económicamente. Entonces, ellos se dedicaban a la agricultura, a la ganadería, incluso tenían contacto con arrieros, y quizás también esta visión, ¿no? Que ellos tenían de una vida organizada, también vieron con expectativa, ¿no? Este movimiento por la independencia. Y es así que Mariano Bellido, junto con su hijo Tomás, se insertan en las montoneras, ¿no? Que era en una de las montoneras dirigida por Quirós, por uno de los montoneros más conocidos de la época. Y es así que María Parado de Bellido, según algunos biógrafos como Germán Leguía Martínez, ella intenta en un primer momento disuadir a su hijo Tomás, y al darse cuenta que este joven, ¿no? Estaba muy comprometido con esta causa patria, es que, según Germán Leguía Martínez, ella decide también enrolarse y colaborar, ¿no? Esto es bien interesante porque quisiera hacer una digresión, ¿no? Hablando de joven, de la identidad, de estas ideas, de los jóvenes, ¿no? Es inevitable que en este momento, ¿no? Recordemos la lucha de los jóvenes que ha sido hace poco tan evidenciada, ¿no? Cuando volví a leer esta historia de María Parado de Bellido y su hijo Tomás, ¿no? Enrolado en esta causa patria, también lo enlacé inmediatamente con la historia presente, ¿no? Bueno, final, ¿qué es lo que va a pasar? Ella empieza a colaborar. ¿Y de qué manera colabora? Porque las mujeres colaboran de diferentes maneras, no solamente dentro del campo de batalla, como ya sabemos, ¿no? En realidad, en el siglo XIX, que nosotros sabemos que es muy convulsionado, no solamente en Perú, sino a nivel latinoamericano, las mujeres van a estar presentes de diferentes maneras, fuera del campo de batalla, por ejemplo, haciendo este proceso de ayuda, enviando información, enviando también provisiones, ¿no? Es una de las maneras que utilizan, por ejemplo, las mujeres de un nivel socioeconómico mucho más pudiente. Sin embargo, las del pueblo son en realidad las que tienen una carga importantísima para sostener a los ejércitos, a estos ejércitos patrios, porque son las mujeres que en el Perú, ¿no? También por una razón inexplicable, se le llama de una manera terrible, ¿no? Como rabona, pero sabemos que ellas forman parte de ese ejército, trabajando, cocinando, ayudando a los heridos, cosiendo la ropa, o sea, cuestiones cotidianas que durante mucho tiempo han sido vistas, ¿no? Desde una manera que son cotidianas y por eso no necesitan mayor reconocimiento, ¿no? Entonces, menos mal que la historia está reivindicando también esos trabajos cotidianos, ¿no? Y bueno, es así que María Parado, en su función de madre,
¿no? Y en su función de también de patriota, es que empieza a reunir información y enviársela al hijo, ¿no? Y enviársela a este montonero Quirós. ¿Y qué es lo que va a pasar? Ella finalmente es capturada porque en una de las correspondencias, en una de las cartas, encuentran su nombre. Aquí es importante también señalar que para los biógrafos ella sabía hablar español y quechua, pero no sabía escribir. Entonces, al ser capturada, ¿no? Obviamente empieza a ser interrogada y también va a ser poco a poco, la van a ir lastimando físicamente para obtener esta información que ella nunca reveló, ¿no? Y es allí donde la historia de María Parado de Bellido deja de ser, ¿no?, la anónima y se vuelve parte de la historia oficial, visible, ¿no? Entonces, ella negarse a dar más nombres, ¿no?, es acusada de traición al rey y fue castigada a ser fusilada el 1 de mayo de 1822. Y es aquí cuando quiero enlazar la historia con una pintura, ¿no? Es esta pintura de Consuelo Cisneros, llamada El fusilamiento de la heroína María Parado de Bellido, que es un óleo sobre tela firmado en 1929. Bueno, primero me gustaría que ustedes se den cuenta la importancia que tiene la pintura, la imagen, no solamente la pintura, la escultura, las manifestaciones artísticas para formar parte de la identidad de una nación. No es casual que en el siglo XIX, ¿no?, los pintores latinoamericanos empiecen a utilizar esta temática como parte de la identidad de estas futuras naciones que se estaban formando. Entonces el siglo XIX es importante por eso. La pintura de historia que nosotros estamos viendo aquí de Consuelo Cisneros es una pintura que forma parte del patrimonio también del Estado, está exhibida en el Museo de Arqueología, Antropología e Historia del Perú. Y entonces yo quisiera que me acompañen a la descripción, que voy a hacer muy breve para que se den cuenta cómo se construye una pintura, ¿no? El artista tiene el tema, pero sobre la base de cuestiones de organizar, ¿no?, de organizar este lienzo en blanco, es que empieza a ordenar ideas y también darnos significados, ¿no? Por ejemplo, vamos a darnos cuenta que en este lienzo hay tres grupos importantes en primer plano, ¿no? Entonces está María Parado de Bellido a la izquierda, a la derecha está el pelotón de fusilamiento, y en el centro de la composición hay un sacerdote. ¿Por qué estará el sacerdote allí? Porque también dentro de las biografías, como la de que habíamos señalado de Leguía y de también del Pino, se suele hacer énfasis en que María Parado de Bellido tenía una fe religiosa muy arraigada, ¿no? Y que incluso que hasta sus últimos momentos ella intentó, ¿no? Incluso en el camino a ser fusilada, se detuvo en una iglesia y pidió por sus hijas. Otra vez la idea de la madre presente enlazada con la idea de la mujer patriota, ¿no? Entonces, por eso dentro del relato, ¿no?, dentro del relato es importante la fe católica, y por eso es que Consuelo Cisneros, basándose en textos que había en la época, que no eran muchos, como habíamos dicho antes, si en el siglo XXI no hay mucha información sobre María Parado de Bellido, imaginen ustedes, en 1929 eran muchos, menos información la que manejó Consuelo Cisneros. Entonces, realizó este lienzo y les voy a señalar un párrafo sobre la descripción de este lienzo, ¿no? Dice, esto nos lleva, aquí quiero señalar los tres puntos de los tres protagonistas principales dentro de este lienzo. El oficial Chirinos, que vendría a formar parte de este batallón de fusilamiento y que también vendría a representar a quien finalmente capturó a María Parado de Bellido, que fue Carratalá, ¿no? Entonces, dentro de la historia, él fue el que captura a María Parado de Bellido y que finalmente decide, pues, la suerte que le valió la muerte a María Parado de Bellido. Luego tenemos la figura de ella y en el tercer nivel a José de Aguida, que es el nombre que se supone era el confesor de María Parado de Bellido. Entonces, leeré una parte de la descripción sobre este lienzo. Dice,
Esto nos lleva a uno de los puntos más atrayentes de analizar, el concerniente a la caracterización de la heroína y en especial a su rostro. Sobre las características del apellido, Leguía Martínez, el historiador, anota: mestiza y de clase media, de estatura mediana, metida en carnes, no mal parecida, aunque ya ajada por los años. Teniendo presente estos datos, la artista Consuelo Cisneros opta por una recurrida convención, la de idealizar el rostro. Con ello, intenta mostrar en los rasgos físicos vigorosos esa elevación a la que su accionar la llevó. Es también significativo que el otro rostro que se muestra frente al espectador es el del oficial Chirinos, jefe del pelotón y quien dio el tiro de gracia a la heroína. Ambas fisonomías personifican el deber cumplido, aunque con compromisos antagónicos. En este sentido, es significativa la postura del sacerdote, a quien apenas se logra ver algo en su perfil. ¿Será esta la sutil manera que Cisneros encontró para expresar la imparcialidad que debía mostrar la Iglesia en estos agitados momentos históricos? Bueno, entonces, esta es una pintura que, como les decía, se luce en el Museo de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, ¿no? Y lo que también quisiera que fuese un mensaje dentro de esta mi intervención es que yo, para cuando hice este análisis de esta pintura, me pareció importante destacar que los museos también tienen una tarea dentro de la formación de las identidades y del respeto y de la equidad dentro de la sociedad, ¿no? Entonces, Consuelo Cisneros es una pintora que forma parte de las primeras profesionales que egresaron de la Escuela Nacional de Bellas Artes, que fue tardíamente inaugurada en el Perú, ¿no? Fue recién abierta en 1919, cosa que es muy, muy tarde para otras academias que se podría comparar con la región, ¿no? Tuvieron su inauguración incluso en el siglo XIX. Por eso, Consuelo Cisneros forma parte también de esa historia que todavía no se cuenta acerca de las primeras profesionales en las artes en el Perú. Entonces, Consuelo Cisneros, María Parado de Bellido, que ya está siendo cada vez más rescatada, y que, como les decía, ¿no? Hay historiadores como, como este señor Pereira, que Nelson Pereira, que ha hecho una importante investigación reciente sobre María Parado de Bellido, y que en alguna parte de su texto, que es el artículo María Parado de Bellido y la independencia en la región de Huamanga, representaciones de una heroína popular, que también es importante mencionar que forma parte de uno de los libros que ha editado Sara Beatriz. Entonces, él en una cita de este artículo dice: el Estado excluyó a la heroína yacuchana porque era mujer y por su origen campesino y rural, puesto que los héroes elogiados eran varones y militares provenientes del mundo urbano, ¿no? Y esto también es una interesante también manera de investigar a personalidades dentro de la historia, ¿no? De qué manera los historiadores han rescatado los nombres a lo largo del siglo XX, ¿no? Y eso es lo que hace Pereira en su artículo, que es interesante porque nos permite ver cómo también se manipula la imagen del héroe o de la heroína. Sin embargo, hay que darnos cuenta de algo. El arte no es la captación de la realidad, es un ideal. Y entonces, desde ese punto de vista, hay que darnos cuenta que Consuelo Cisneros tuvo la opción de hacer un retrato, imaginarse un retrato y un rostro de María Parado de Bellido sobre la base de las fuentes que tenía. Entonces, ¿no? Hay que darnos cuenta de eso y no simplemente decir, no, exactamente Consuelo Cisneros no era tan blanca o no era tan mestiza. No lo sabemos porque no hay registros visuales. Entonces, un pintor de historia trata de recrear la historia sobre la base de algunas fuentes. Entonces, esa es la maravillosa opción que tienen los artistas, ¿no? Y bueno, entonces voy a dejar de compartir. Y bueno, estoy, Yana, si alguien desea algún comentario más. Muchas gracias. Muchas gracias, Sofía. Súper interesante e ilustrativo. En realidad nos ha ganado el tiempo.
Así que vamos ya a cerrar la mesa, pero les agradezco mucho. Bueno, en realidad ya efectivamente nos ha ganado bastante el tiempo, así que vamos a dar por finalizado, digamos, el conversatorio, las mujeres en la independencia, agradeciéndoles, por supuesto, a Sara Beatriz Guardia y a Sofía Pachas Maceda por acompañarnos, por contarnos, por hacer estas reflexiones interesantísimas. Los invitamos, por un lado, a visitar, como les decía antes, la web del Proyecto Bicentenario en bicentenariodelperú.pe y especialmente bicentenariodelperú.pe/biblioteca, donde hay algunos, ya hay dos libros, el de Pezuela que les comentaba antes y las memorias del general Miller, y van a publicarse 10 más sobre la independencia, además de otros materiales sobre la República. También los invitamos, como Proyecto Bicentenario tenemos varios eventos más aquí en la Feria de Cajamarca. El próximo es este domingo 22 al mediodía, que vamos a volver a presentar el libro 200 años después, Los escolares preguntan, los historiadores responden, con la participación del historiador Víctor Condori y con la... Y de la educadora Patricia Temoche, que participó también en la construcción de ese libro. Y bueno, además los invitamos a que participen en las siguientes actividades de la Feria del Libro de Cajamarca, FELICAJ, y que no olviden revisar la página web del evento, www.felicaj.pe, donde encontrarán la tienda virtual y les informamos que hay una tienda presencial en la Casona Spinach, en el Jirón Cruz de Piedra, para ahí poder encontrar los libros que están disponibles en la feria y que pueden buscar todos los eventos en el Facebook y también en el YouTube con el nombre Feria del Libro Cajamarca FELICAJ, porque la lectura debe continuar. Muchas gracias a todos y hasta pronto.